Luna. Luna, perdón. Perdón, ¿ok? Ya sé que me equivoqué, pero bueno, por eso vengo a pedirte una disculpa. Yo soy consciente de que te tuve que haber contado todo desde el primer momento que me enteré, pero Luna, tú también perdóname, Luna, no sé. Pero no lo hiciste, Simón. Preferiste proteger a Ámbar. Traicionaste mi confianza. No, Luna, no. Eso, ok, no digas eso nunca más porque no es verdad. Nunca traicionaría tu confianza, Luna, ¿ok? Lo que pasa es que yo quería ayudar a Ámbar porque... Ok, Ámbar es buena. Es buena, pero se pone en un disfraz para no sentir y para no sufrir. Pero eso también es porque, Luna, nadie le ha dado una oportunidad. Ni tú, ni yo, ni nadie en el roller le hemos dado una oportunidad de mostrarnos que es buena de verdad. ¿Entiendes? ¿Cómo que no, Simón? No, Luna. Claro que le hemos dado millones de oportunidades. Luna, ¿cuándo? ¿Cuándo? El día de la competencia. No sé si te acuerdas cuando le dije que podíamos compartir el papel protagónico. Porque la señorita, en vez de romper la luna, rompió su sol. No sé si te acuerdas de ese momento. Luna, tal vez para ti es un poquito más difícil volver a confiar en ella. Y lo entiendo. Lo entiendo, pero no sé. Todos nos merecemos esa oportunidad, ¿o no? Simón, es que yo no soy el problema. ¿Entonces? Yo no quiero que sufras. Eres una persona increíble. Y se merece a una persona... Te mereces una persona que te quiera. Que te proteja. Que no te haga sufrir. Gracias por preocuparte por mí. Yo sé que tú también te preocupas por mí, Simón. Tú eres mi mejor amiga. Mira que por ti me vine hasta acá, ¿eh? Y si te fueras a amarte, iría a amarte también. Porque por ti recorrería todo el mundo. Y es más, no solo el mundo, por ti recorrería todo el universo. No, Luna. Ya, no, no, ya, no, de ya, verdad no quiero que exagerado. Mira, yo lo único que quiero es que te cuides. Prométeme. ¿Eso quiere decir que me perdonaste? Sí. Es que no me puedo enojar con Simón. No me puedo enojar con mi mejor amigo. Sí, te quiero mucho. ¿Se me olvidó? ¿Qué? ¿Qué crees? Lo que pasa es que hoy tengo la entrevista con Felipe Mendevilla y no puedo llegar tarde. Ok, bueno. Vete ya. Pongo tu mochila. Ok. ¿Lista? Fulgerwiz siempre llega a tiempo. Suerte y gracias, Luna.